Hola, profesor. Hola, Danielita. ¿Cómo está? Con bastante frío. Creo que todavía no han llegado mis compañeros. Sí, pues, por eso estoy, estamos esperando. Uy, ya, pero ya un minuto más y comenzamos ya. Apagaré mi audio.
Muy bien, muy bien. Ahí están. Hay problemas con el internet. Ahí está, uno más, Alice. Bien, buenos días, chicos. Han pasado 11 minutos. Ya hemos esperado un tiempo bastante, bastante prudencial. Vamos a dar inicio a la clase de... El día de hoy corresponde a la clase de razonamiento matemático, ¿ya? Esta clase de razonamiento matemático
Nos corresponde o nos toca la clase número 12. ¿Verdad? El tema 12, que es criptograma numérico. Criptograma numérico, donde vamos a trabajar operaciones de suma y resta, ¿ya? Adición y sustracción. Cuando hablamos de criptograma numérico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que en este tema vamos a descubrir, vamos a buscar, a encontrar que están ciertas cifras, ciertos números escondidos tras figuras en las operaciones que me van a mostrar. ¿Correcto? Y lo que tengo que hacer yo es descubrir cuál es el valor de esos números. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Yo tengo. Acá ponemos, a ver. 3. ¿Correcto? Acá vamos a poner un espacio. Una figura. Un cuadrado. Aquí vamos a poner el número 6. Mira, este es un número que tiene 3 cifras. 1, 2 y 3. Solamente que no conozco todavía. Y es que lo que tengo que tratar de hacer es buscar cuál es el valor de esa cifra. Seguimos. 3 cuadrado 6. Más, seguimos trabajando abajo, otra cantidad, a ver, voy a poner acá, 2 cuadrado, pues vamos a cambiar de figura ya, para que no sea la misma, vamos a poner círculo, círculo, vamos a poner acá el número 4 y acá vamos a poner un triángulo. Esto me indica es igual a 9, a 6, ya sí. Entonces, me dan una operación como esta. Y vuelvo a repetir. Ah, y además me dicen. Hallar. ¿Qué voy a hallar? Ah, vas a hallar esto. Vas a hallar. Cuadrado más círculo más triángulo. Y esa va a ser tu respuesta. Entonces, decía, en este tema de criptograma numérico, lo que voy a hacer es descubrir qué cantidades se esconden detrás de estas figuras. ¿Qué cantidad esconde el círculo? Si yo levanto el círculo, hay un número. Si yo levanto el cuadrado, hay un número. Si yo levanto el triángulo, también hay un número. Entonces, debo encontrar ese número. A ver, ¿esto es una suma? Es muy fácil. ¿Qué hago? Si estoy sumando 6 más un número que está escondido acá, me debe dar 9 como respuesta. 6 más un número que está escondido en este triángulo, me da 9. ¿Qué número debe estar escondido en el triángulo? El número 3, ¿verdad? Porque 6 más 3 es 9. Acá debe estar el número 3. Fíjate. 6 más 3, 9. Ya descifré, ya encontré, ya me di cuenta que el número que esconde el triángulo es el número 3. ¿Por qué?
Porque al sumar 6 con 3, obtengo el 9 que dice ahí. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente columna. Ya trabajamos las unidades. Trabajemos ahora las decenas. El cuadrado sumado con 4 me da 6. El cuadrado sumado con 4 me da 6. ¿Qué número debe ser ese cuadrado? 2, ¿verdad? 2. 2 más 4 es 6. Muy bien, acá va el número 2. Ya descifré qué valor tiene ese cuadrado o qué número esconde ese número 2. Porque 2 más 4 es 6. Y finalmente, en la columna de las centenas voy a tener el 3, que sumado con el círculo me da 5. Entonces, este círculo también es igual a 2. 3 más 2, 5. Se completó mi suma. Ya completé esos números que me faltaban. Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué me pedían hallar? La suma de esas tres figuras. Entonces, aquí vamos a poner que el cuadrado que vale 2, más el círculo que vale 2, más el triángulo que es igual a 3, esto me va a dar 2 más 2, 4, más 3, 7. Y ahí estará mi respuesta. ¿Correcto? De eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Ahí está entrando Mía. Bien. Este es el ejemplo 1, digamos, en cuanto a lo que es suma. Vamos a hacer una resta acá, para ver cómo se aplica en la resta, que es casi lo mismo. Mira. Tenemos por acá, a ver, ¿qué número vamos a poner acá? 4. Ya, 4. 4, 8, 5, 2. 4, 8, 5, 2. Y vamos a poner acá. Aquí vamos a poner una figura. Por aquí pondremos otra figura, que este es un pentágono, 5 lados. Por acá vamos a poner al número 3. Por acá al 0. Bien. Vamos a seguir. Sabemos que esto es una resta. Acá. Vamos a poner acá. El círculo. Vamos a poner acá. Un triángulo. Vamos a poner por acá. El número 2, y por acá vamos a poner al 1. Bien. Y me dicen ahí, hallar ¿qué me piden hallar ahí? Ahí me piden hallar la suma de pentágono más cuadrado más triángulo más círculo. Está. Voy a descifrar qué cantidades esconden, qué números están escondidos en estas figuras geométricas. ¿Qué número esconde el círculo? ¿Qué número esconde el triángulo? ¿Qué número esconde el cuadrado? ¿Y qué número esconde
Y que el número esconde el pentágono, ¿correcto? Bien, vamos a ver. Tenemos por acá. Veamos. Empezamos. 2 menos 0. No le quito nada, sigue siendo 2, ¿verdad? Ya tenemos el valor del círculo. 2. En la siguiente columna, 5 menos 3. Ah, eso es 2 también. Ya está el otro valor. 8 menos una cantidad me debe dar 2. ¿Qué cantidad debe ser ese cuadrado? 8 menos 6 me da 2. A 8 le quito 6 y tengo 2 como respuesta. Recuerda que estoy restando. Y a 4, ¿cuánto le debo quitar para obtener 1? Le debo quitar 3. Entonces también ya encontré la cantidad que necesitaba buscar. 4 menos 3 es 1. Cuando ya encontré las cantidades para cada figura, resuelvo lo que me piden, como en este caso. ¿Qué me dicen acá? El pentágono, que es 3, más el cuadrado, que es 6, más el triángulo, que es 2, más el círculo, que es 2. ¿Ya está? 3 más 6 más 2 más 2. 3 más 6 es 9. 9 más 2 es 11. 11 más 2 es 3. Y ya está resuelto el ejercicio que me han propuesto. Pues tenemos los dos casos en criptograma numérico. Esta vez vamos a trabajar el criptograma solamente con sumas y restas. Hemos visto el caso de la suma y hemos visto el caso de la resta, ¿correcto? Voy a tomarle foto a la pizarra, lo envío al grupo y continuamos con la clase.
Okay. Muy bien. Hemos visto la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica de la clase del tema del día de hoy, ¿ya? A ver, voy a compartir pantalla para poder comenzar a trabajar. Ustedes, por favor, cojan su libro y abramos la página 36, ¿ya? Abramos la página 36. Muy bien, página 36, yo voy a compartir por acá. Ahí está. Muy bien. Tenemos página 36, donde encontramos el criptograma numérico de adición y sustracción. Ok. Resolver un criptograma es calcular los valores escondidos. Bueno, lo que ya habíamos hablado y aquí me están explicando un poco de qué se trata, ¿no? Bien. Vamos a las actividades porque esto pues ya lo hemos visto en la parte teórica. A ver, voy a agrandar esto para poder visualizarlo mejor. Está muy grande, creo. Ahí está mejor. A ver. A ver, dice. Dice el primero, ya está resuelto, pero vamos a trabajarlo igual, ¿ya? Dice, completa los espacios en blanco. Completa los espacios en blanco. Da como respuesta la suma de todos los números que escribiste. Vamos a dar solución a eso. Fíjate. Tenemos, vamos a utilizar el plumón azul. Vamos a reducir el grosor. Ok. Y tenemos, fíjate, 2 más un número determinado es igual a 1. Entonces, 2 más ¿cuánto me da 1? Uy, eso es complicado, ¿no? 2 más. Entonces, 2 debe ser 1. Cuando eso pasa, que cuando la suma debe ser un número menor, quiere decir que lo que sale aquí es 11. Pongo el 1 acá. Y llevo 1 arriba, ¿ya? Eso quiere decir que eso era 11. Entonces, cuando es 11, en este caso, sería 2 más 9. 2 más 9 es 11. Pongo el 1, llevo 1, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, en la siguiente columna, ya estoy llevando 1. Que está sumando con 5, eso me da 6. Pero tengo que llegar a 9. Entonces aquí debe ir 3. ¿Por qué? Porque 3 más 5 es 8, pero como llevaba 1, 9. Ya está. Finalmente, este 2 va a bajar de frente, pues no tiene con quién operar. Listo. Ya encontré los números que están en esas casillas. ¿Y ahora qué falta? Ahora falta dar como respuesta la suma de esos casilleros. Entonces, eso es 3 más 9 más 2. Muy bien. Eso es entonces 3 más 9, 12 más 2. Eso es 14, ¿verdad? 14. Ya está. Eso es lo que me da. Buenos días. Buenos días. Eso es lo que me da el primer problema, ¿ya? 14. Ya está resuelto, pero igual lo hemos trabajado, ¿ya? Vamos a darle imagen a eso para mandarlo al grupo también. Y continuamos. Muy bien. Borramos entonces.
¿No has puesto tu lápiz? Sí. A ver, búscalo. Muy bien, veamos el problema número 2, que está al costado. A ver el problema 2. En el problema 2 necesitamos saber, descubrir, voy a utilizar otro color porque los cuadrados están en azul. Voy a utilizar este color, muy bien. Entonces tenemos, completa los espacios en blanco, dice. Solamente me dicen que los complete. Entonces, con eso estará hecho mi problema. A ver, todo es una suma, es mucho más sencillo. Veamos. Voy a sumar estos tres elementos. El 8, el 2 y esta figura. 8 más 2 es 10. 10 más algo me da un número que termina en 3. Entonces, quiere decir que este 3 no es 3, sino es 13. El 3 que está acá y un 1 que debería ir, que debería estar acá llevando, ¿ya? 8 más 2 es 10. 10 más 3 es 13. ¿Ya? 8 más 2 es 10 más 3, 13. Pongo el 3 o ya está el 3 acá, pero debo anotar un 1 acá arriba, porque es imposible que 8 más 2, que me da 10, sumado con algo me dé simplemente 3. O sea, no es eso. Debo tomar en cuenta que cuando no sucede, les dije yo que si esta cantidad es menor que las que están aquí sumándose, eso tiene que pasarse al siguiente nivel. Ya no es 3, ¿qué sigue? En el siguiente nivel está 13, en el siguiente nivel está 23, en el siguiente 33 y así hasta encontrar el resultado. Bien, tenemos 8 más 2 es 10 más 3, 13, llevo 1, acá tenemos 1. Que estoy llevando, más 3 que tenía, son 4. 4 más 3 son 7. Y acá tengo el 7 abajo como respuesta. Quiere decir que no le sumo nada, entonces aquí va 0. 3 más 3, 6, más 1, 7. Ahí está, el 0 no suma nada. Muy bien, en el otro casillero tengo 1, ya no estoy llevando nada. 1 más 4 es 5, pero debo llegar a 6. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el número 1. ¿Por qué? Porque 1 más 4 es 5, más 1 es 6. En el siguiente, ¿qué número va acá? Que sumado con 1 me da 4. Ah, el número que va acá es 3. 3 más 1, eso será 4. Ya completé mi operación. He completado todos los espacios en blanco, que era lo que me pedían. No debo hacer nada más, no me piden que haya nada más. Ya lo completé, eso ya está. Vamos a tomarle la imagen, igual manera vamos a mandarlo al grupo. Porque tenemos alumnos o compañeritos que han tenido o tienen problemas con el internet, entonces, o con la señal o con ingresar a la clase, y eso, hay que mandarles las imágenes para que lo tengan, ¿ya? Y luego, bueno, con el video lo van a reforzar y todo, van a poder ver nuevamente la clase, ¿ya? Eso a veces escapa de las manos, ¿no? No es responsabilidad ni de ustedes, ni tampoco de quien habla, ¿no? O sea, son cosas que suceden en este tipo de situaciones virtuales, ¿ya? A ver, vamos a borrar esto. Profesor. ¿Sí? ¿Me puede enseñar eso de ahí? ¿Cómo sí, por es? Eso estoy en los ejercicios que estoy haciendo, estamos igualito, haciendo lo mismo para todos. Entonces, cada ejercicio que veas es igual lo que estamos explicando, la explicación del problema. Por eso, prestamos atención, hijita, y estoy seguro que vas a comprender de qué se trata. No hay ningún problema porque no hemos avanzado en realidad mucho. Es lo mismo que estamos haciendo. Y como es suma, creo, me parece que va a ser mucho más fácil de comprender. ¿Ya, mamita? Vamos a concentrarnos ahorita en esto y vas a ver que te vas a dar cuenta rapidito de qué se trata. Fíjate el problema 3.
O fíjense todos en el problema 3. Dice, completa los espacios en blanco. Dice acá. 2 más. Mira, vamos a agarrar mi plumón porque no lo había cogido. Y tenemos 2 más un número me da 5. 3. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, voy a completar ahí con el número 3. Ya está. 2 más 3 es 5. Perfecto, ya lo encontré. Pasamos al otro. El círculo más 4 me da 7. ¿Qué número debe ir acá? 3. El número 3 de nuevo. 3 más 4, 7. Pasamos. 7 más 5, ¿cuánto es? 12. Pongo el 2 y llevo 1. 1. Mira. Y ahora tenemos 1 que llevaba más 1 que tengo ahí son 2, pero llevo a llegar a 4. ¿Qué número falta? 2. Entonces tenemos 1 más 2 es 3, más 1 es 4. Ya está. Ya completé los espacios en blanco. De eso se trata este tema. Este tema se trata de encontrar las cantidades que están escondidas o que deberían ir en esos espacios, en esas figuras geométricas. ¿Correcto? No es otra cosa, hijos. Es eso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Nada más. Entonces, les tomamos foto igual. Ya está. Y pasamos. Ya lo hice. Ay, muy bien, mía. ¿Todo? Qué bueno, mamita. Que me da mucha alegría. Vamos a pasar a ver al 4. Vamos a igualito a trabajar todos. Igual, te sirve para que lo vayas verificando, ¿ya, mamá? No hay ningún problema por ese lado. ¿Ya? Excelente. A ver. Dice el problema 4. Completa los espacios en blanco. Vamos a completar los espacios en blanco nuevamente. Dice, 7 más 1, ¿cuánto es 7 más 1? 3. Ah, claro, acá va a ir 3, pero 7 más 1 es 8, ¿no es cierto? Pero acá dice 1. Entonces, no puede ser que 7 más 1 es 8 y deba sumar con algo para que me dé 1. Entonces, razonamos y decimos, no puede ser 1, tiene que ser 11. El 1 ya está abajo y llevo 1 arriba. Perfecto. Entonces, eso será 7 más 1, 8. 8 más 3, como bien dijiste, mía, eso es 11. Entonces, ahí debe ir 3 para que se cumpla. 7 más 1, 8. Más 3, 11. El 1 está acá, se respetó y estamos llevando 1. Luego, en la siguiente columna tenemos el 1 que llevaba más 4 son 5. Más 1 que tengo abajo son 6. Pero la respuesta termina en 0. Quiere decir que esto debe ser 10, ¿verdad? 10. Está. Si ya tengo 5 más 1, 6, esto debe ser 4. Ya está, 4. Para que sea 10. Ya terminé con esa columna, paso a la siguiente. Tengo 1 que llevaba, más 3, 4. Más 4, 8. Pero debo llegar a 9. Eso quiere decir que esto es 1. Ya está. 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. Pasamos a la siguiente columna. 9 más 2, eso es 11. Pero llevo a llegar a 13. Esto significa que esto es 2. Perfecto. Ya completé todos mis espacios. Ya está completa mi operación. ¿Ya? No hay mucho que hacer, solamente darme cuenta de los elementos. De los elementos de la. De los elementos que faltan ahí para completar las sumas correspondientes. Vamos a mandar la imagen. Un momentito que me está dando una indicación la mamita de Sebastián.
A ver, ¿cómo vamos de tiempo para poder pasar al siguiente ejercicio? Nos quedan, ya, chicos, nos quedan 5 minutos de esta primera parte. Vamos a separarnos y voy a volver a mandar link para continuar la clase en su segunda parte, ¿ya? No se vayan, por favor, la clase continúa. Esperemos que en esta segunda parte me voy a prender velita a todos los santos para que puedan ingresar. Tengo miedo que no me acepte otra vez y tengo miedo. No puedo mandar otro link. Hay que tener fe. Voy a mandar otro link, ¿ya? Muy bien, chicos. No se preocupen, con fe.